Denuncian falta de materiales en Clínica Estomatológica Baracuense. Denuncia Magdiel Cardosa López la falta de material para la atención a los pacientes en la Clínica Estomatológica Ramón Guevara Montano de esta oriental ciudad de Baracoa. Asevera Magdiel que dicho centro no está brindando atención a la población debido a la falta de materiales como anestesia, algodón, espejos, entre otros, lo cual viene reportándose desde el mes de enero del año en curso, causando estas anomalías, la suspensión de los turnos de numerosos pacientes, quienes deben de acudir a otro centro de salud bucal, donde muchas veces se le niega la atención por no pertenecer a esa área de salud. Argumenta Magdiel que otros de los problemas que no permiten la atención a pacientes es la constante falta de agua y de fluido eléctrico, de la que es objeto la zona donde se encuentra ubicada dicha dependencia de salud, lo cual causa enojo y enfado entre la población. Cardosa López, de 33 años de edad, y vecino de la calle Maceo, número 71, acusa por esta situación a la Dirección Municipal de Salud y al Poder Popular, quienes no tienen en cuenta la salud bucal de la población. Reportó Randy Caballero Suárez, periodista independiente del movimiento opositor Juan Pablo II. Denuncian irregularidades en Escuela Baracuense. Denuncia Marlenis Fernández Matos las irregularidades existentes en el seminternado José Martí de esta oriental ciudad de Baracoa. Afirma Marlenis que 5 aulas del mencionado centro educacional no cuentan para impartir las clases en la sesión de la tarde, lo cual provoca que la dirección del centro ordene el retiro de los estudiantes de la enseñanza primaria en muchas ocasiones a mitad de sesión, lo cual atenta contra su aprendizaje. Argumenta Marlenis que la Dirección Municipal de Educación ha expresado a través de la dirección del centro a los padres de los alumnos afectados por esta irregularidad que el Poder Popular debe dar respuesta a esta situación a inicios del próximo curso, debido a que el municipio no cuenta con lámparas para la iluminación de las aulas. Fernández Matos, de 41 años de edad y vecina de la localidad Paraíso, calle 1, casa número 11, acusa a la Dirección Municipal de Salud, de Educación y al Poder Popular por ser los responsables de estas irregularidades. Reportó Randy Caballero Suárez, periodista independiente del movimiento opositor Juan Pablo II. Denuncian falta de opciones recreativas en Baracoa. Denuncia Reinaldo Carcasés Amaro la falta de opciones recreativas para la juventud en la actual temporada de verano. Reinaldo señala que la mencionada temporada de verano está caracterizada como años anteriores por la falta de opciones recreativas para la juventud, ocupando el primer lugar los sitios en divisas, a los cuales la gran mayoría de los jóvenes no pueden acceder. Argumenta Reinaldo que la Unión de Jóvenes Comunistas, encargada de garantizar opciones recreativas, no cuenta con las mismas, ni con el capital financiero para brindar a la población ofertas sanas de recreación, lo cual mantiene a los jóvenes agrupados en esquinas y parques, dedicados principalmente al consumo de alcohol y a otros vicios denigrantes y dañinos a la salud humana, siendo víctimas luego de largos años de cárcel y de la marginación de la sociedad. Carcasés Amaro, de 49 años de edad y con domicilio en la calle Ruber López número 23, acusa a la Unión de Jóvenes Comunistas por esta situación que tanto afecta a la juventud. Reportó Randy Caballero Suárez, periodista independiente del movimiento opositor Juan Pablo II. Denuncian ineficiencia de empresa en Baracoa. Denuncia Gladys Marín Pileta a la empresa de recursos hidráulicos por el pésimo servicio de agua brindado a la población de esta ciudad de Baracoa. Gladys asevera que desde la instalación de la nueva conductora de agua en la mencionada urbe, el servicio es de mala calidad, siendo retirado este de forma constante y sin previo aviso a la población, lo cual genera molestias a los residentes de la ciudad al no poseer medios para almacenar el agua. Argumenta Gladys que otra de las quejas achacadas a dicha entidad estatal es la demora de las afectaciones, como sucedió a inicios del presente mes, donde a varias zonas de la ciudad se les retiró el servicio por un periodo de 72 horas, alegando la dirección de la empresa
que se trataba de averías en la nueva conductora, la cual viene presentando serias dificultades a pesar del poco tiempo de su puesta en marcha. Marín Pileta, de 59 años de edad y con domicilio en la calle 1 de Abril, número 35, acusa a la empresa de recursos hidráulicos y al Poder Popular por esta situación que tanto afecta a la ciudadanía baracoense. Reportó Randy Caballero Suárez, periodista independiente del Movimiento Opositor Juan Pablo II. Denuncian amenazas de desalojo en Baracoa. Denuncia Yunesca Jiménez Barrios la arbitrariedad de que fue objeto por parte de dos inspectores de planificación física de esta oriental municipio de Baracoa. Yunesca afirma que el día 9 del mes en curso se presentaron en su domicilio los referidos funcionarios, quienes procedieron a aplicarle una multa de 500 pesos en moneda nacional por haber colocado 100 bloques en su vivienda para repararla debido al estado crítico en que ésta se encuentra. Argumenta Yunesca que en el momento de aplicarle la multa, su esposo se encontraba preso en el combinado de Guantánamo, además de poseer una niña de 10 años con problemas en la vista, razones que los inspectores no tuvieron en cuenta para amenazarla con aplicarle otra multa si no demolía la parte construida, aclarándole que iban a ser citados a planificación física para analizar dicha situación y que estaban propensos a sufrir un desalojo. Jiménez Barrios, vecina de la localidad de Joa, calle 3, número 37B, acusa a la mencionada entidad estatal, a la Dirección Municipal de la Vivienda y al Poder Popular por la injusticia y el abuso de que fue objeto. Reportó Randy Caballero Suárez, periodista independiente del Movimiento Opositor Juan Pablo II.